¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio más de Stardew Valley. Lo primero que quiero deciros es que siento mucho otro domingo más sin stream. Bueno, si eres veterano de este canal o de mi contenido o me sigues por las redes, bueno, ya sabrás que el año 2020 para mí fue un, digamos, bueno, diría que fue el peor año de mi vida. Fue bastante complicado, muy duro, he atravesado momentos emocionales muy, muy difíciles, cosa que arrastro todavía el día de hoy. Y hay momentos y días que no estoy muy animado y nada, eso me está volviendo a perjudicar en mi vida en ese aspecto y me está costando, pues, hacer los directos o tener motivación para hacerlos. En lo general las cosas no van mal, ¿vale? Las cosas han mejorado un poco, todo va un poquito mejor, pero no sé, no, como que no me siento preparado como para hacer streams, ¿vale? Por lo cual, si eres miembro de este canal y estás viendo este vídeo, te agradezco de corazón que lo sigas haciendo, a pesar de que no haga muchos streams últimamente. Ya los haremos, ¿vale? Ya los haremos con una energía renovada, con motivación, con ganas, que creo que es lo que hace falta, ¿vale? Así que muchas gracias. Si no eres miembro, pues considera hacerlo en la pestaña unirse, que está al lado de suscribirse. Y te lo agradezco de corazón. Así que nada, chicos. Hola, nuevo episodio de Stardew Valley. Estamos en el día 18, justo donde lo dejamos antes. Es súper tarde, son la 1 de la mañana, pero quiero adelantar contenido para mañana, ¿vale? Mañana va a ser soleado y despejado. Pitonisa, no me interesa vivir de la tierra. Vivir de la tierra me dice lo de la lluvia y tal, ¿no? En fin, lo primero que hay que hacer, regar, tío. Por cierto, aquí había un cultivo que no regué, ¿no? Que creo que era la fruta milenaria o algo de eso. Qué buenas son estas máquinas, tío. Esto está pocho, ¿eh? Esa planta ahí está pocha. No me gusta. No la voy a regar más. De hecho, la voy a quitar. Fuera. Eso está pocho, ¿eh? Ahí va. No la voy a regar más porque me consume energía, me hace perder tiempo. Y está toda pocha. ¿Alguna vez está la pocha también? Yo lo voy a regar por si acaso. ¡Ay! Me quedé sin agua justo en el último, no te creo. Ahora, ¡ey! Mira, una colmenilla. Me la voy a comer, de hecho. Mira, Robin trabajando en el pozo. En cuanto ponga lo de que mañana será lluvia o algo así, mejoro la regadera, ¿eh? Sin dudarlo. Que me viene muy bien mejorar la regadera, ¿eh? Me hace mucha falta. Vale, ¿hoy qué haremos? Hoy tenemos que ir donde el herrero para procesar estas geodas. Quizá la mina. Adelantar un poquito también, porque ya tenemos el nuevo pico. Bajar 5 pisitos más. No estaría para nada mal. Podríamos ir a pescar más peces de mantequilla, que era una locura, ¿vale? El dinero que daban era una pasada. Hola, Mishi. Y nada, esperar a que germine todo esto. Las chiribías hay que entregar una normal y 5 de calidad al centro cívico, lo cual ya tendríamos eso hecho. Y creo que de primavera no nos falta mucho tampoco, ¿eh? Que entregar en el centro cívico. Vale, perfecto. Ya hemos terminado de regar. Puf, qué pereza, tío, con lo de regar, ¿eh? ¿Gusanillos? No hay gusanillos. Vamos al centro cívico, mis panitas. Uf, tengo que mirar. Espérate, ¿y el fondo? Ah, tiene que estar el fondo de la mina. Hay que buscar todos los aldeanos. Nos faltan 11 aldeanos, ¿eh? Pum, pam, pam, pum. Tenemos mucho dinero, ¿eh? ¡Eh! ¡Un evento! ¿Y esto? Ah, esto es lo del fertilizante, ¿no? Te doy la bienvenida, Pierre. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Este quién es? ¿Este es el mago? ¿Este es el mago? Es que de espalda no lo conozco. Ah, no, este es Morris. Este es el de Joja. Este es el de supermercado. Buah, aquí se lían a puñetazos, ¿eh? Tengo algo para vosotros. Cupones del 50% de descuento en Mercajoja. ¿50%? ¿Y bien? ¿Alguien quiere uno? ¿Qué hijo de puta?
Hay que joder a este tío, ¿eh? Hay que arruinarle el puto Mercadona ese. Pero no puedo competir con esos precios. Perdí dinero con cada venta. ¿Qué hijo de puta es? Debe ser muy duro para ti perder a tus fieles clientes de este modo. ¿Pero puedes culparlos? Joya Corporation es obviamente la mejor elección. Pronto el pueblo entero se dará cuenta. Puto villano, tío. Es que de espalda parecía el mago o parecía un ruso. ¿Qué pasa, crack? Te doy la bienvenida, no sé cuánto. Yo voy a seguir aquí, ¿eh? Soy fiel. Fertilizantes, hidrogel, acelerador, papel pintado, suelo, catálogo, 30.000. Te proporciona acceso ilimitado a todos los suelos y paredes, desde la comodidad de tu hogar. Tarda 28 días en producir un cerezo adulto. Da fruta en primavera, solo crece si las 8 casillas que lo rodean están vacías. Esto está muy bien plantarlo, ¿sabes? Esto está súper bien. Te haces una parte en la granjita que sea simplemente para los brotes y te crecen árboles y los árboles te van dando frutas, creo que todos los días, ¿no? Cada día te dan frutas. Y esto para hacer luego las mermeladas y tal, mola bastante, tío. ¿Esto costaba cuánto? 10.000 era, ¿no? Joder, 10.000, la madre que te parió. 10.000 dineros una mochila. ¿Estás borracho o qué? Full borracho el tío. ¿Tú quién eres? Alex, el aire empieza a calentarse, me siento tope. Empieza a calentarse, está llegando el verano, ¿eh? Menos mal que verano aquí no es como en Stardew, como en el Don't Starve. Qué puto mortal. ¿Qué cuesta mejorar el pico? Sí, el pico. 5.000 y 5 lingotes de hierro, tío. Cubo de basura de cobre. Al tirar un objeto al cubo, recuperarás el 15% de su valor. ¿Y por qué habrías de tirar cosas al cubo? Ah, claro, porque no puede. Claro, claro, claro. Cosas que ya no quieras, las puedes tirar aquí. ¿Sabes? Cosas que ya no quieras, las puedes tirar aquí. Por ejemplo, armas o. Bueno, cosas que no puedas tirar en el cesto de la venta. Lo tiras aquí. No está nada mal, ¿eh? 10 de carbón. Nice. Hierro. Cristal de tierra. Esa es nueva, ¿eh? Granito. Vale, pues worth. Mira, ha sido worth venir. Hasta luego. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Debería comprarme una ensalada e ir a la mazmorra, ¿no? Porque Robin está trabajando para encargar el corral. Hostia, ¿pero qué me faltará para el corral, gente? Ahora miramos cuando pasemos por ahí. A ver si encontramos algo de comida por aquí. Papam, 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 papam. ¡Comida! Hostia, ¿os acordáis cuando encontramos el pastel de chocolate? Que recuperaba 200 de energía, qué locura, tío. Pero eso habrá sido full raro, ¿eh? Como rebusco en la mierda, ¿no? Joder, no hay nada, ¿en serio? Lamentable, tío. A ver, amigo, date vida. Hostia, yo quiero jugar a esto, ¿eh? A ver esto. Compré una Coca-Cola por 75. ¿Estos son más máquinas? Aceite de oliva. Ah, mira. Habrá que jugar a esto en algún momento, ¿eh? Que esto creo que te da recompensas. Creo que te da recompensas, ¿eh? El arcade. No sé si te dará un objeto de este para mejorarte la energía máxima. O sea, esto lo puedes aumentar, ¿eh? La energía máxima se puede aumentar. Creo que hasta, no sé si hasta 400 o algo así. Cosa que te viene muy bien después para la mina calavera, ¿eh? Que es la mina más chunga. Unas cerecitas, loco. Qué rico, ¿no? Unas cerecitas.
Qué rico. Esto lo puedo incluso vender, ¿eh? De hecho es lo ideal, yo creo. Vale, que hay más. Joder, pero cuánta fruta, ¿no? Madre, todo gratis. Dios. Me he hinchado. Las 2 de la tarde. Vale, piso 40, ¿eh? Gente, piso 40. Pum, pum. Geoda de hielo. Soy malísimo, ¿no? Otra geoda de hielo. Coño. Estamos que lo regalamos, ¿no? Mira, un slime azul. Hostia, qué fuerte es. Pero, hola, qué fuerte es. ¿Es un boss o qué? Raíz invernal. Es un boss, loco. ¿Y este cristal? Ah. Aquí ya conseguimos hierro, ¿eh? Ojo, cuidado. Vaya crítico te he calzado. Es muy fuerte estos bichos, ¿eh? Aquí tienes que venir ya. Mira, el mazo este, porque me he tenido muchísima suerte con el mazo este. Pero aquí llegas a venir con la espada esa de antes, de 3 a 5 de daño, y te comes una mierda, pero bien gorda, ¿eh? Mena de hierro, pa. Nada, pasó el cuarzo ese. Toda esta piedra gorda me la voy a llevar. Aunque piedra tengo un montón. Lo que menos tengo es madera, ¿eh? Madera tengo muy poca. De hecho, debería replantar. Aceleradores, un montón de geodas. Hola, 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 hola. O sea, la geoda de hielo creo que es un poquito mejor que la otra, ¿no? A ver. Un herrero puede partirla en dos. Vale, nada. No sé. El herrero hasta que ahora trabaja. El tonto del herrero este. Hasta las 16. Qué poco. Trabajas muy poco, ¿eh, amigo? Papi, la coña. Bien. Hostia, pues igual podemos llegar al piso 50. Estos dan carbón, ¿eh? Son unas bolitas de carbón. Cuánto hierro. Mira, una geoda también ahí. Otra geoda. Hostia, me estoy hinchando con la geoda sola. Y el hierro. Carbón. Cobre tengo ya suficiente, yo creo, para. Para el resto de herramientas, creo que tengo suficiente carbón. Joder, carbón. Y dale con carbón. Cobre, ¿no? Si no, habrá que ir también a donde el cobre. ¿Esto? ¿Esto qué es? Lágrima helada. ¿Eso qué es? Ah, oh, un mineral, mira, se entrega donde Gunther. Perfecto. Buenas, Herier. Toma. Vale, paso, nivel 45. Hostia, igual podemos llegar al 50, du. ¡Puf! ¡Mira! Vamos a coger un poquito de hierro. A ver si hay algo por aquí que valga la pena. Otra lágrima helada, ¿eh? Hierro. Y esto siempre vale la pena. Las cajitas estas siempre valen la pena, ¿eh? Vale. Vale, 47. Que podemos conseguir 3 más. Creo que mientras comes el tiempo no avanza, ¿no? Puede ser que mientras comes el tiempo no avanza. Tiene pinta, ¿no? Cuando se pone así gris es que no avanza, creo. Ahora sí, ¿veis? Cuando se pone gris el tiempo no avanza. Eso está guay, ¿eh? Que mientras comas no avanza, porque como no puedes hacer nada mientras comes. Está guay eso.
cuarzo. Me gusta mucho la mina, tío. Súper chill. Creo que es lo mejor que tiene el juego. La mina y la pesca. ¿Qué es lo mejor para vosotros? Alguien me comentó en el episodio anterior. Me dijo, no, a mí lo que más me gusta es regar. Uf, tú estás enfermo, loco. Yo digo, tú estás loco. Lo que más me gusta es la regar, dice. Vale, perfecto. ¿Qué hay aquí? Jade. Vamos a llegar al 50, ¿eh? Uf, del tiri. Del tiri, locos. Al 50. Omnigeoda. Buah, me he hinchado, ¿eh? Esta run. Me he hinchado, tíos. Vale. Vale, aquí es que puede tardar en encontrarlo, ¿eh? Aquí sí que se me puede joder un poco el tema, ¿eh? Buscando la escalera al 49. Bueno, tampoco me puedo quejar. Se me ha dado súper bien llegar hasta aquí, ¿eh? 9 pisos del tirón, ¿no? Qué suerte. No te hagas de rogar, que se acaba el tiempo. Las 22. Uf. Tengo muy poquito tiempo, ¿eh? Venga ya, hombre. Ah, por fin, gracias. Agua marina. Eso es para Gunter, ¿eh? Vale, dale, caña. Está ahí, perfecto, ya está. Piso 50, mis panas. Cógete esto. Cógete esto. Cógete esto. Cógete hierro también. Y nos vamos, ¿eh? Let's go. Y aquí hay que tirar algo, ¿eh? Voy a tirar la baba. Botas tundra. 2 de defensa, 1 de inmunidad. Su forro peludo mantiene calientes tus tobillos. Vale, 1 más de defensa. No está mal, ¿no? Vale, esto sigue siendo helado. Salir. Buah, qué bueno, ¿eh? 10 pisos del tirón, qué bueno. Nivel 60 estamos ya, ¿eh? ¿Nivel 60? Pa-pam, 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 pam, pam. Mañana estará listo el pozo. Pues súper bien, mira todo lo que hemos conseguido. Mira todo lo que hemos conseguido, tío. ¿Ves? Esto puedo echarlo donde el... la cosa esa que nos vendía, el cubo. Que nos vendía el herrero. Eso puedo echarlo ahí. ¿Cómo? Mi esposa ha recibido una paliza. ¿Ha dicho eso? ¿Hola? ¿012? Voy mañana al herrero y al museo. Uf, tenemos un montón de cosas que dar. Papam, 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 pom, 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 pom. ¿Y ese conejo? Mira, tira. ¿What? Eso nunca lo había visto, creo. Mira, esto sigue trabajando. Vale, vamos a echar esto aquí. Y. Voy a echar esto también. No sé si echar algo más. No, no. La tía, ¿eh? ¿Cómo se esfuerza? Bien hecho. Vale, espérate. ¿Tenemos algo que dar a Gunter o algo así? No, no. Un herrero puede no sé cuánto. Vale, esto lo echamos. Tubérculo lleno de almidón. Raíz invernal, recolección. Las botas. Cuarzo, el hidrogel. Hidrogel deluxe. Ah, que este es deluxe, ¿eh?
Mena de cobre, Gunther, 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 vale. Buah, tío, tengo geodas aquí. Gunther, Gunther. ¿La lágrima helada vale para algo? Puedo tirarla aquí, ¿sabes? No sé si valdrá para algo. Ya lo averiguaremos. Hola, Michi, bonito. Quita, bobo. Pff, 75, que vale, ¿sabes? Ta-tan, 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 ta-tan. Buenísima. No me ha subido la minería. Despejado. Vete a tomar por culo, hombre. A ver. Jerry, tengo una petición para ti. Necesito una coliflor fresca para una receta que quiero preparar. ¿Podrías traérmela, Jody? Venga, vale. No sé quién eres, pero vale. Qué confianza, ¿no, la tía? ¡Uy, que esto se queda fertilizado! ¡Se queda fertilizado! ¡Qué OP, ¿no? ¡Qué bonito el posito, ¿no, gente? Creo que voy a plantar más chirivías, ¿eh? A conseguir las 5 de calidad oro. Ah, pues no sabía que la tierra se mantenía fertilizada. Eso está bastante guay. Mira, la coliflor que me pedía Jody. Qué bueno. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Esto qué era? Hasta eran fresas, ¿no? Creo que eran fresas. Menos mal que uno de vosotros me dijo que no había regado lo del centro, porque ni me acordaba que había plantado ahí la flor milenaria esa, o como se llame. Vale, a ver, tengo que entregar una al centro cívico. La coliflor, entregarla por una misión. Necesito estas dos para el centro cívico. Así que todo esto fuera. A ver, la colmenilla esa me la voy a llevar. Me la voy a comer. No voy a ir a la mina hoy, creo, ¿eh? ¿Esto qué son? ¿Árboles? ¿Tendré 5 lingotes de hierro? Ah, tengo 2. ¿Cuánto tengo de hierro? 21. Se están haciendo, ¿no? Los lingotes de hierro. Verano, verano. Voy a buscar chirivías, ¿eh? Amatistas. Vale, esto, espérate. Esto va para el centro cívico. Chirivías. ¿Tengo chirivías aquí o algo? Por un casual. Ah, mira, si tengo aquí. Pues guárdalas. Porque necesito 5 de estas, ¿eh? Estas ya las entregué, ¿no? Me tengo que entregar esta chirivía y me darán una recompensa. Cultivos de calidad, 5 de estas, vale. No tengo que entregar más chirivías por algún casual, ¿no? Aquí, por ejemplo. Ah, mira, tengo esto, la raíz invernal. ¿Tengo algo más que entregar por algún casual? No, la chirivía y ya está, ¿no? Por ahora, la chirivía. Vale, estupendísimo. Pues entonces, esto y esto lo vendemos. O bueno, te lo puedes comer. El diente león te da bastante, ¿no? Cómetelo. Ñam, ñam. Vale, ¿qué pide el corral? Ah, momento, ¿qué nos pide el corral? El corral pedía... Pff, me hace falta madera, ¿verdad?
Voy a llevarme todo esto por si tengo para el corral. Aunque creo que el corral eran 300 de madera, ¿eh? O sea, el corral de las gallinas creo que eran 300 de madera. Gente. Ay, qué cansado estoy. Ahora miré a la camita. No os preocupéis. En cuanto termine el capítulo, me voy a la camita. Es que son la 1:30, gente. Pero bueno, hasta ahora estoy súper chill. Mucha paz. Me viene muy bien para la cabeza. Stardew Valley me da muchísima paz. Este juego es súper terapéutico, ¿eh? Me da muchísima paz este juego. Procesar geodas, a ver. Chico, dame algo de la Omnigeoda. Solo me das mierda de la Omnigeoda. Eres un desgraciado, Gunter. ¿Eso qué es? Este tío es un puto desgraciado, ¿eh? Hostia, ¿qué es eso? Otro igual. Esperita. ¡Hostias! Hostia, me ha dado un montón de cosas chulas, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Toma, nueva recompensa. Toma, otra recompensa, pero bueno. Toma. Nos hemos hinchado, ¿no? Piedra musical, emite un tono puro cuando se le golpea. Oso deluxe. Oso de peluche XL. Semillas de calabaza. Plantas en otoño. Y pues ni tan mal, ¿no? Hostia. Qué guapo todo lo que nos han dado. Vale, la coliflor. Ah, esto es una misión y esto es el centro cívico, ¿no? Y esto lo voy a vender. Esto quería ver si Jody me daba algo. Esto lo vamos a colocar. Esto también. Esto lo vamos a guardar todo. Esto también lo voy a guardar. Vale, ¿quién coño es Jody, tío? Torrontotón. Dios. Elliot, Willy, Sofía, Lía, Andy. ¿Quién coño es Jody? ¿Dónde está? Alex, Víctor, Olivia, Harvey, Martin, Marnie, Lía, Andy, Susan, Sebastián, Luis. Gente, ¿quién coño es Jody? No existe Jody. Pero vamos a ver. ¿Quién coño es Jody? Aquí no existe Jody. Yo aquí no veo ninguna. Ah, mira, Jody. Vale, camino del Sauce 1. Hogar de Jody, Ken. Vale. Vamos a darle eso. ¿Qué sé yo? ¿Quién coño es Jody, loco? ¿Tú eres Jody? No, no. ¿Dónde era? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Es esta? ¿Es esta? Sí. Esta es Jody, ¿no? Jody, los alimentos de Mercajoja puede que no sean los más sanos para mi familia, pero con esos precios tan baratos sería una locura comprar en otro sitio. Qué feo, ¿no? Lo tuyo. Comer coliflor, ¿qué dice Fugo? Ahora. Oh, qué buena pinta, gracias. Es exactamente lo que quería. Quedará perfecta mi curry amarillo. Curry amarillo. Toma, 350. Creo que completar misiones aumenta la amistad con ellos. Mira, Robin tiene un corazoncito, Jody también. Pues guay, tío. Vale, vamos al centro cívico. Vamos a entregar la chirivía. Nos va a dar una recompensa también. Hoy es el día de las recompensas, qué locura. Y voy a ir a donde Robin, a ver cuánto me cobra por el corral o cuánto necesito, y me pongo a recoger madera seguro, como un loco, Este no es, creo que es este aquí abajo, el de la chirivía, ¿no?
No, es el otro. ¿Puedo traer la raíz invernal aquí? Mira, la chirivía. Let's go. ¿Qué me das? Acelerador básico. Estimula el crecimiento de las hojas. Garantiza una tasa de crecimiento como mínimo un 10% más rápido. Usarla sobre suelo arado. ¡Ah! Espérate. ¿Qué pasa? Ah, desbloqueamos nuevos lotes. Hostias. Ese es... Hostia, ese es el de la vagoneta, ¿eh? Ese es el de la vagoneta, tú. Sala manualidades, ¿no? No. Pecera. Sala de calderas. Lote de herrero. Un lingote de cobre, de hierro y de oro. Esto es fácil. Cuarzo, cristal terrestre, lágrima alada. Tenemos estas tres cosas. Bueno, la lágrima alada la podemos conseguir por donde vamos. Pero esto es fácil, ¿vale? El cuarzo de fuego se conseguirá donde el oro. Esto es fácil. Tengo todo y esto se consigue en la mina. Cuarzo de fuego para el siguiente nivel, igual que el oro. A medida que avancemos un poquito más y aquí. Hostia, 99 babas. No sé cuántas tengo. A la murciélago, no sé cuántas tengo. La esencia sombría es más complicada. La esencia sombría creo que la dan en la cueva calavera, ¿eh? En la mina calavera. La esencia solar, no sé. Más adelante veremos. Tú, ¿cuántos slots de chirivía hemos completado? Tres, ¿no? Dios, no paro de rascarme los ojos, gente. Escúchame, dime que trabajas hoy, porque aquí la gente trabaja menos que un espantapájaros. Vale. ¿Cuánto piel corre? Ah, 300 de madera, lo sabía. Esto también es importante hacerlo, ¿eh? El silo. Nos falta arcilla y lingotes de cobre. Esto es muy bueno para cuando tengamos el corral. Porque en el silo se acumula la comida, ¿eh? De los animales. ¿Tú quién eres? Maru. ¿No? Estás amargada, vamos. Vale, voy a comprar chirivías. Creo que voy a comprar 27. Para conseguir las chirivías doradas antes de que pase la temporada. Ay, tengo que ver qué peces hay que pescar también en primavera, ¿eh? Para echarlos en la... En el centro cívico. ¿Tú quién eres? Harvey. Esto se puede incorporar a una dieta sana. Cállate. Vale, chirivía. 27. La chivía es lo más básico de todo, ¿eh? Un poco pocho, pero bueno. Uy, la vieja esta. Evelyn. ¿Es un NPC, el perro? Dusty. Le das a Dusty muchas caricias. Claro, coño, como debe ser. Vale, ¿qué tenemos en el inventario para poder hacer? Esto lo vamos a llevar a casa. Esto lo vamos a plantar. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a depositar, 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 depositar. Vamos a colocar todo esto y ya está, ¿no? Y creo que nos vamos a poner a coger madera. Creo que me voy a poner a coger madera. Debería mejorar el hacha. ¿Le doy el hacha a Gunther? No me va a dar tiempo, ¿verdad? Ir a casa. Igual sí me da... Ah, pero es que si le doy el hacha no puedo recoger madera. Nada, se la voy a dar mañana el hacha. Me voy a poner a recoger madera. Vale, a regar. Uf, qué pereza regar. Ay, podía haber aprovechado y poner aquí aspersores. Y eso que me ahorro, ¿sabes? Vale, perfecto. Bobo. Ahí está. Bien. Todo el hierro completado, ¿eh? ¿Cuánto hierro tengo ahí dentro? Es que igual puedo mejorar el pico otra vez. Puedo mejorar el pico, gente. Aunque son 5.000, ¿no eran? Uf, el pico y el hacha. Mira, tengo un lingote de oro. ¡Qué guapo! ¿Puedo hacerlo del centro cívico? Epa, ¿dónde está?
Vale, esto lo vamos a guardar. Esto también, esto también, esto también. Esto también. Esto también. Uf, yo creo que esto no me... Esto, no tengo espacio para meter esto, ¿no? Puto oso este. Esto sí. ¿Eh? ¿Por qué no puedo ponerlo ahí? Ah, porque no estoy cerca, ¿no? ¿Y el oso? Pues ahí mismo, ¿no? Vaya bicho, ¿no? Podemos llevar esto al centro cívico y completamos ya eso. Ese lote. ¿Y qué más nos pedían? Cuarzo. Ah, mira, vamos a llevarlo también. El cuarzo. ¿Dónde está el cuarzo, tío? Bueno, cristal terrestre. Coño, me he gastado todo el cuarzo, ¿no? En procesar creo que el hierro. No nos queda cuarzo. No me queda cuarzo. Lo ha gastado todo procesando. Bueno, era cuarzo. Lágrima helada, que hay que buscarla. Alas de murciélago sí que tenemos también. Nos pide 10. Que eso es fácil. Ta-tan, 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 ta-tan. Vale. Ah, la raíz invernal. ¿Algo más? Nada, ¿no? Está todo hecho. Creo que ya, ¿verdad? Mejillón, berberecho. Aquí hay que pescar. Va a haber besugo, anguila, lenguado. Creo que no pesca. Esto es en la mina. Sardina puedo pescarla. Tilapia creo que la he pescado antes. Pez sol es fácil. Hay que sacar a los peces de la primavera, ¿eh? La perca creo que se puede pescar. Y el siluro creo que también. El esturión, no sé. Bueno, ya veré cuáles son de primavera y cuáles no. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? A partir... bueno, centro cívico. Dejar todo esto. Ah, recoger madera, ¿vale? Voy a entregar todo esto. Y me pongo a recoger un poquito de madera, ¿vale? Hasta que cambie, hasta que pase el día. Tolón, 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 tolón. Día 20 vamos a llegar hoy. 20 de la primavera, ¿eh? Vamos muy despacito. Voy a 2-3 días por capítulo. Yo creo que es un buen ritmo, ¿eh? ¿Quién es esta niña? ¿La has saludado antes? Hayley te está ignorando. ¿Cómo? Tírale el pelo. No sé si te va a ignorar. Mira el Yumino este. Qué bonito. Vale, aquí. Pum. Espérate. Pum. Pum. Toma. ¿Qué me das? Un horno. ¡Wow! Ah, mira, puedo entregar cualquiera. Ah, puedo entregar 2 de 4. Vale, pues las babas es fácil. Y de aquí el cristal. Esto es fácil conseguir también. De esto tenemos. O sea, cuando vayamos a la mina conseguimos esto y esto. Y esto simplemente cuando avancemos un poquito más. Cuando lleguemos al mineral de oro, conseguiremos eso. Las babas un poquito más y ya tendríamos esto hecho ya, ¿eh? Tendríamos hecho ya la caldera, que es facilísima. Ah, mira, se me abre ahora lo otro. El tablón, tú. Se nos ha abierto uno nuevo, ¿eh? Hostia, jarabe de arce. Trufa. Hostia, trufa, tú. Huevo frito, rollito. Este es el de chef. Estos son cosas cocinadas y cosas para cocinar. Seta, girasol. Agua marina podemos conseguir, ¿eh? Pluma de pato. Seta lila. Geoda de hielo, vale. Barbo. Concha de nautil. Pff, ni puta idea. Resina, vino, pata de conejo, granada. Trigo, heno y manzana. Buah, la manzana hay que conseguirla con el manzano, creo. Hay que plantar un manzano. Uf. Uf, lo que nos va a costar eso, ¿no? Ay, la raíz, no la entregué, perdón. Era aquí, ¿verdad? Aquí. Vale, listo. Es importante ir terminando esto, tío, el centro cívico. Además, si no me equivoco, en la 1.5, que fue la última actualización, la que metieron en diciembre, había algo post centro cívico. O sea, en cuanto lo terminabas, podías expandir más de alguna forma o algo así. Ya veremos.
Pues creo que me voy a poner a talar árboles, ¿eh? Hasta que se me agote la energía. Es que me falta muchísima madera, ni todo el corral. Vale, rico. Y además creo que talando nos aumenta algo, ¿no? ¡No, hacia allí no, bobo! ¡Buah! Mira todo lo que hemos perdido ahí, tío. ¡Oh, shit! Mira todo lo que hemos perdido ahí. Bellotita, bellotita. Voy a plantarla. Lo bueno es que parece que los árboles se van replantando solos, ¿eh? ¿Veis aquí? Mira, mira esto. Y este de aquí arriba, que no lo he plantado yo. Los árboles se van reponiendo solos. Eso está guay. Eso a mí me gusta. Y este árbol de aquí, míralo. Y este creo que también. La energía me vuela, loco. La energía me vuela, tío. Un par de árboles más. ¿Cuánto me cuesta talar un árbol? Son como 30, ¿no? 40 energías, una burrada. Voy a talar este de aquí. Que no quiero gastar energía extra quitando nada, ¿sabes? Ah. Mierda. Ahora no sé si me da para este. Diez. Uf, me quedé a tres, ¿eh? A tres energía me he quedado. Vale. He conseguido bastante madera. Esto aquí, esto aquí. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Semilla de arce. Colócala en tu granja para plantar un arce. Pues voy a plantar ambas cosas. Esto también y esto y esto. Voy a plantar. Yo qué sé. Este aquí. Voy a plantar. Uno aquí. Uno aquí. Otro aquí. ¿Por qué no puedo plantar ahí? Vale. Este aquí, este aquí y este aquí. Ya está, ¿no? Vale, otro día perfectamente completado. Let's go. Toma, agricultura nivel 4. Regadera 1, azada 1. Puedo hacer vallas de hierro, envasadoras. Hidrogel básico, let's go. Pff, qué poca de las chirivías, ¿eh? Es que no dan nada las putas chirivías. No valen un duro, tío. Lo mejor son las patatas, en serio, ¿eh? Taro, 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 taro. Despejado y soleado, qué pereza. ¡Uf! Los dioses están descontentos, cuidado. Se ponen remolones los dioses. ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Qué es esa mierda, tío? Puerros. Bueno, el surtido de las cosas de primavera, ¿no? Lo que se recoge por ahí. Bueno, mira, eso que me ahorro ahora, esto que me voy a ahorrar ahora en regar. ¿Eh? Hay uno aquí. Esto que me ahorro ahora en regar. Perfecto. Entonces, este podemos quitarlo, ¿eh? De hecho, voy a quitar aquí este central, aunque me duela en el alma. Y lo vamos a poner aquí. Pum, 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 pum.
Voy a poner a mejorar el hacha. Voy a darla para mejorar. Espérate, tío, está todo muy feo esto, ¿no? Sé que no debería ser esto, pero es que me da mucho toque ver esto mal puesto, tío. Estos caminos aquí sin usar ya, todos feos. ¿Sabes? Me da mucho toque. Pa, 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 pa. Fuera. Si no, me voy a plantar nada más yo. Uf, tengo que acordarme que hay uno ahí. Tengo que acordarme, de regarlo. No sé qué está plantado ahí. Igual es que no lo he regado o algo. Espero que de esas chirivías al menos me salgan dos doradas. Las necesito, ¿eh? Para el centro cívico. Ups. Buah, mira mi energía ya, tío. Increíble, ¿eh? Buena. Ah. Esto lo planteé de mal. Qué feo, tío. Súper mal plantado es. Vale, a ver, ¿qué de lo que tengo me da más energía? Esto. Esto da un montón, ¿eh? Los puerros. Mete un par de ellos. Pom, 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 pom. Voy a comer esto. No. Vale, estamos perfectamente, ¿no? Espérate un momento. Voy a coger los 5 lingotes de bronce y le voy a dar al pavo este para que me mejore el hacha. Perfecto, ¿no? O le doy el pico, ya que estoy yendo a la mina. Creo que le voy a dar mejor el pico, ¿eh? Sí, voy a dar el pico, que me cuesta 5.000, ¿eh? Me cuesta 5.000, pero creo que es más worth it el pico. Creo que es infinitamente más worth darle el pico, gente. O me compro la caña de iridio. Ah, no, mentira, pero es que la caña de iridio son 7.000 y pico, creo, ¿eh? Coño, sigue aquí el periódico de mierda. Quita. Es que el pico es super worth it para gastar menos energía en la mina, ¿eh? E ir mucho más rápido. ¿Tú qué haces aquí? Para recaudar el impuesto comercial. Hostias. Vale, mejorar. Perfecto, tío. Pues mira, ya tenemos pico, por lo cual... Se viene. Se viene. ¿Sabéis lo que se viene, no? Un par de pececitos de mantequilla. Nos va a venir muy bien un par de pececitos de mantequilla, ¿eh? Un día de chill hoy. Uf, diente de león dorado, ¿eh? Esto me va a aumentar todo, ¿no? Pum, entero. Mira, además tenemos ahí un spot maravilloso. Un par de pececillos de mantequilla ahora me vendrían. Bobo. Oh. Es que aquí creo que se pesca muchísima basura, tío. No sé por qué, ¿eh? Falta el periódico. O sea, el pez este es jodido. No, lo siguiente, ¿eh? Pero vale una pasta. Toma, otro más. Tengo pillado el truco, cabrón. Otro.
Pero me están saliendo pochos. No me salen ni de plata ni de oro. Uf, soy muy bueno, ¿no? Gente. Bueno, ya está, ¿no? De plata. Me hincho, ¿eh? Vale una pasta. Mierda. Ahí está el periódico. Tenemos la colección de basura entera. La basura, el CD roto, las gafas y el periódico. Buah, cofrecito y todo, Lu. Venga, ¿sabes? Venga, ya, cofrecito y todo, ¿sabes? ¡Toma, cebo! Instantáneo. Me voy a hinchar aquí con el pez de mantequilla, ¿eh? Qué pesado es, cómo se mueve, tío. Por Dios. Este jodido, ¿eh? Joder, este ha sido difícil. Uf, a la primera. Ahí va, ¿y este? ¿Y este pez? Está muerto aquí, en el suelo. ¿Esto qué es? Ah, un pececillo. Dios mío, tío, esto es todo un reto, ¿eh? De verdad, el pez de mantequilla este te vuelve loco. Los que no sepáis hacer este minijuego, con esto aprendéis, pero vamos, instantáneo, ¿eh? Joder. No había tocado el agua y ya salió la exclamación. Se va, ¿eh? Las burbujitas. Qué bueno. Ahí estamos. Otro pececillo. Pececillo creo que no vale ni la pena cogerlo, el pececillo, ¿eh? Esto es un pececillo. No, es que no vale ni la pena, tío. No vale nada ese pez. Es una mierda. Vámonos. ¿Habrá algún otro pez súper raro aquí en esta agua? No creo, ¿no? Bueno, me estás vacilando. Tú bajas, yo subo. Madre mía. Pescar a este pez en perfecto, o sea, sin que salga ni una sola vez de la barra verde, es imposible. A menos que tengas la barra verde súper grande, que es con la barra de iridio y con algún aparejo. Casi se escapa, tío. Qué locura de pez, coño. La madre que los parió. Mira, pero si buenísimo o no soy buenísimo, gente. Ya os gustaría pescar como yo, ¿no? Las gafas rotas.
¿Cuánta energía me queda? Bueno, me queda como para 10 peces todavía. Otro puto pececillo, nada, que le den. Que le den, tío. No vale la pena el pececillo, ¿eh? Te digo yo que no vale la pena. ¿Por qué no se van las burbujas? Son eternas. Ahí estamos. Otro pececillo, tío. Mira luego, qué mierda es. Qué chiquitillo. Como una gambita. Coño, falta la rama rota. Perdón, la madera flotante. Por completar la colección de basura. Vale, buena. 54. En cuanto se me agote la energía, pa' casa. 47. Puf. Son como 6 tiradillas más, ¿eh? ¡Hostias! Sin querer, ¿eh? Es que a mí el bloop ese a veces me confunde, tío. Tengo latas estas de Coca-Cola para recuperar energía. Coño, mira. Más normalito. Más normalito, ¿eh? Mantequilla este. 28, tú. Casi loco perfecto ese. Bueno, pero a veces toca el difícil, míralo. A veces toca este que está loco. Me voy a hinchar a pasta. Gente, me voy a hinchar a pasta, ¿eh? 10 de energía. O sea, tendría latitas de Coca-Cola. Espérate. Me las voy a tomar. Voy a aprovecharlas. Tampoco recupera mucho, 13. Me da para un par de tiradillas más. Que no sé por qué la burbuja esta es infinita, ¿eh? O sea, este spot es infinito. No sé por qué. La verdad que no sé por qué es infinito. Otro pececillo de mierda. ¿35? Me cago en para 3 tiradillas, ¿no? 4. Perepa, pepa. Sale mucha basura. Fíjate toda la basura que he pillado. Mierda. 20, 2 tiradillas más. Vale. Vale, bien. Otro pez de mantequilla. Pez de mantequilla, tío. Por la forma, ¿no? Que tiene forma de barra de mantequilla. No sería yo Einstein, ¿no? Vale, espérate. Gente, me flipa que este spot sea infinito, de verdad. Vale, última tirada. Si me sale una lata Coca-Cola, pues. Vale, ya está. Vámonos. Creo que me voy a hinchar a pasta, ¿eh? Igual es el día en que más dinero voy a sacar. Con los putos peces estos, ¿eh? Qué pasada. Pa-pam, 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 pa-pam. Cuando tengamos la vagoneta esa, vamos a flipar. Es súper cómodo desplazarte con ella. Son como waypoints. Como teleports, más bien. Waypoints, ¿sabes? Son como teleports. Súper cómodo ir con ellas. Y no requieren nada, ¿eh? No requieren ningún tipo de combustible ni nada. Puedes ir a la mina. Creo que puedes ir a... Bueno, puedes ir ahí también, al museo. Puedes ir a varios sitios, ¿eh? No sé si puedes ir al balneario también. Puedes ir a muchos sitios. Vale, a ver. 4 de basura. 7 gafas. Son 11. 11 y 5 periódicos. 16. 16, 17, 18, 19. 19 basuras. Luego 2 pececillos normales. 2 pececillos de plata.
4 peces de mantequilla normales y 9 peces de mantequilla de plata. Toma ya. Espérate un momento. ¿Ahora que tenga algún pececillo? No, el pececillo creo que es del mod. Así que guay. Vale, a dormir súper pronto, pero bueno. Me da igual. Recolección nivel 3. Podemos hacer resinera. Esto se puede poner en los árboles para que te den la... la savia y esas cosas. Toma, pesca 7. Corcho ligero, caza tesoros. ¡Puf! ¡Chaval! Perdón, esos son los cascos. Judías verdes, 200. Las cosas silvestres. Bueno, está bien. Ni la basura, ni la gafa rota, ni el periódico, ni el cerro roto. Lo que es la basura, ¿vale? La madera y todo esto, se puede utilizar en una máquina de reciclaje que te lo transforma en menas de bronce, cosa, o de plata, creo. Pececillo, 30 de oro. Pececillo dorado, de plata, 36. Pez de mantequilla normal, 1200. Pez de mantequilla de plata, 3300. 6000. Creo que es el día que más dinero he sacado. Pescando, gente. No sé cómo nos puede gustar pescar. A mí me flipa. Podría estar todo el día pescando. A ver si mañana llueve. ¡Toma! Pues mañana me llega la regadera, tío. Ah, pero no es worth it. No es worth it. Porque tendría que dar la regadera ahora. Para que mañana se pase todo el día mejorándola. Y luego el día siguiente, que es el de llano lluvia, me llegue. Ah, sad, tío. Ahí va. Hola Jerry, tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento clave para investigación del entorno local. Te traeré los detalles técnicos y el grano. ¿Sabes esa cueva vacía que hay un poco al oeste? Pues podría convertirla en algo útil. Me gustaría prepararla para traer especies locales. Así yo las puedo observar en un entorno controlado. ¿Y tú puedes quedarte lo que produzcan? Puedo hacer que la cueva atraiga setas o murciélagos de la fruta. Los murciélagos te dejarán fruta de vez en cuando. Prefiero la fruta, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, esta decisión la vamos a repetir en el siguiente episodio, ¿vale? Porque tendré que repetir todo esto en el siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Qué elegiréis vosotros? Yo voy a elegir los murciélagos, creo, ¿eh? Pero si me convencéis, puedo elegir lo otro. Tenemos las coliflores listas, tenemos las fresas listas. Perfecto, tío. Buenísimo, ¿no? Bueno, chavales, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado muy guay. Joder, con los cascos, tío, se me desconectan todo el rato. Nos vemos en el siguiente. Chaito.